There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The roots of weeds, particularly those that are long and deep, transport essential nutrients and organic matter into the soil. Even as they decompose, the roots create tunnels for beneficial microbes and worms, enhancing soil health. Unveiling the intricacies of weeds and invasive plants. Please continue watching to find out more. No to vegan. Only courageous people choose it. Don't panic about war or pandemic. They are just some to help climate change, to kill humans, and all by different means. You want it? No. So here is what we would do. Today's episode will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulacis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Que vaya bueno! En la melodiosa lengua aragonesa, esta expresión, que significa buena suerte, refleja el carácter optimista del pueblo de Aragón, una comunidad autónoma de España. Soy Gaspar. Los aragoneses de buen corazón desean sinceramente que sigan creciendo en sabiduría y compasión. Bienvenidos a nuestro programa, revelando las complejidades de la maleza y de las plantas invasoras. Hoy exploraremos el cautivador mundo de la maleza y de las plantas invasoras y su profundo impacto en nuestro medio ambiente. Si bien las plantas invasoras y la maleza presentan un peligro creciente para los ecosistemas y jardines locales, es importante recordar que la maleza también posee beneficios inesperados. Las plantas invasoras son especies que no son nativas de un lugar específico y tienden a propagarse causando daños al medio ambiente, la economía o la salud humana. Estas especies compiten con las plantas nativas por los recursos, alteran los hábitats y desestabilizan los ecosistemas. De manera similar, los hierbajos son indeseables en algunas circunstancias. Aunque muchos hierbajos son especies invasoras, este no es siempre el caso, ya que ciertos tipos de maleza pueden ser plantas nativas que crecen en lugares no deseados. Si no se controla, la maleza puede plantear desafíos importantes en jardines
parques y otras áreas naturales. Compite con cultivos y plantas de jardín, obstruye la luz solar y utiliza agua y nutrientes esenciales. Pueden controlar la maleza en su jardín mediante varios métodos naturales. En primer lugar, pueden dispersar granos de café en el suelo para desalentar el crecimiento de la maleza y fertilizar las plantas. Otro método consiste en cubrir el suelo con entre 15 y 20 centímetros de mantillo de paja, evitando así el crecimiento de maleza y reteniendo la humedad. Por último, en el caso de la maleza que brota entre los adoquines, eviten el uso de productos químicos agresivos. En su lugar, rocíen vinagre blanco entre las piedras y enjuaguen con agua después de unas horas. Estas técnicas sencillas pueden ayudar a mantener un jardín hermoso y saludable. Por otro lado, si se maneja adecuadamente, la llamada maleza puede ser un elemento beneficioso en un jardín. Por ejemplo, algunos hierbajos desempeñan un papel útil en la nutrición del suelo. Las raíces de la maleza, particularmente las que son largas y profundas, transportan nutrientes esenciales y materia orgánica al suelo. Incluso mientras se descomponen, las raíces crean túneles para microbios y gusanos beneficiosos, lo que mejora la salud del suelo. Tomemos como ejemplo el diente de león. Esta planta resistente crece en suelos arcillosos, jardines y campos viejos. Sus raíces profundas contienen potasio, cobre, hierro, magnesio y otros nutrientes, mientras que sus hojas y sus flores atraen a mariquitas y otros polinizadores. If you believe that all creation is God's children, at least be vegan. La maleza contribuye a la salud general y la sostenibilidad de los ecosistemas al aumentar la diversidad de la vida vegetal. Su presencia fomenta hábitats para diversos insectos, incluyendo abejas y mariposas, que actúan como polinizadores cruciales y enemigos naturales de las plagas de la zona. Por eso es importante reconocer que la maleza puede aportar beneficios inesperados. Algunos hierbajos pueden servir como indicadores de la salud del suelo y ofrecen información valiosa para los jardineros. Al observar los tipos de maleza que crecen en su jardín, se puede determinar las condiciones del suelo adecuadas para diferentes plantas. Varios tipos de maleza florecen en distintas condiciones del suelo. Por ejemplo, la presencia de plantas de achicoria y mostaza indica un suelo compacto que hace que las verduras de la familia brásica, como el brócoli, la coliflor y el repollo, sean opciones ideales para plantar. Del mismo modo, la presencia de ortigas y diente de león indica un suelo ácido, perfecto para cultivar arándanos, ruibarbo y patatas. Exploremos algunas de estas hierbas beneficiosas, como el diente de león o Taraxacum officinale. A menudo descartado como una maleza común, el diente de león proviene de Europa y Asia. Más allá de su apariencia como molestia en el jardín, sus flores de color amarillo vivo tienen un significado mayor. Repleto de vitaminas y minerales, el diente de león ha encontrado un lugar en la medicina tradicional durante siglos. Sus raíces profundas contribuyen a la salud del suelo mediante el transporte de nutrientes.
Otro ejemplo es la ortiga o urtica dioica. Aunque su picadura puede ser molesta, las ortigas, también originarias de Europa y Asia, están repletas de nutrientes y tienen una historia en la medicina herbolaria. También indican un suelo fértil. Para identificar estas hierbas beneficiosas, estén atentos a las brillantes flores amarillas del diente de león y a los distintivos pelitos urticantes de las ortigas. Comprender las funciones específicas de las diversas hierbas nos permite gestionar eficazmente nuestros jardines. Si bien la maleza puede plantear desafíos, también puede resultar beneficiosa en ciertos contextos. Al emplear métodos naturales para controlar la maleza, podemos cultivar jardines que sean visualmente atractivos y ecológicamente equilibrados. Vegan, making a grand statement. Ahora nos tomaremos un momento para apreciar la belleza de la naturaleza que nos rodea. Cuando regresemos, exploraremos el reino de las plantas invasoras. Sigan con nosotros en Supreme Master Television. We pray for Ukraine or Ukraine. Bienvenidos de nuevo a Revelando las complejidades de la maleza y de las plantas invasoras. A continuación, exploraremos las especies invasoras, a menudo incomprendidas, que se encuentran en todo el mundo. Las plantas invasoras, también conocidas como plantas exóticas o no nativas, son especies de plantas introducidas desde otras regiones, que se establecen rápidamente y dominan las comunidades de plantas nativas. Estas intrusas pueden competir con las especies locales por los recursos, perturbar los procesos naturales y alterar profundamente los hábitats. Las plantas invasoras suelen tener rasgos que les dan una ventaja competitiva sobre las especies nativas. Estos incluyen un crecimiento rápido, una capacidad reproductiva eficiente y la falta de enemigos naturales o de enfermedades en sus nuevos entornos. Además, las actividades humanas como el comercio mundial y los viajes aceleran involuntariamente la propagación de especies no deseadas a nuevas áreas. Una vez que las plantas invasoras se establecen, pueden alterar significativamente la dinámica de los ecosistemas. Pueden competir con las plantas nativas por los recursos, alterar la polinización y los sistemas de dispersión de semillas, e incluso cambiar la composición del suelo. Estos cambios pueden tener efectos sobre otros organismos, lo que lleva a una reducción de la biodiversidad y a un compromiso del funcionamiento de los ecosistemas. Un ejemplo de planta invasora en el Reino Unido es la Buddleia Davidii, conocida popularmente como el arbusto de las mariposas. Este arbusto estéticamente agradable, originario de China, está clasificado como especie invasora no nativa por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, o DEFRA. A pesar de su belleza y capacidad de atraer insectos, puede causar daños importantes a edificios e infraestructuras. La planta es fácil de germinar y puede desarrollarse en condiciones inhóspitas, lo que le permite crecer en los costados de edificios y otras estructuras. Una vez ancladas en la pared o el techo de un edificio, las raíces fibrosas de la Buddleia pueden causar daños considerables a medida que crecen. Otra planta invasora notoria es la hierba nudosa japonesa o Rhinoutria japonica. Originaria del este de Asia e introducida en el Reino Unido en el siglo XIX como planta ornamental, la hierba nudosa destaca por su naturaleza agresiva y es capaz de dañar los cimientos cuando está cerca de edificios. Para identificar estas plantas perjudiciales,
los tallos parecidos al bambú de la hierba nudosa japonesa y los vívidos racimos de flores de la Buddleia Davidii, a menudo en tonos púrpura o rosa, sirven como marcadores inconfundibles. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Azerbaijan is one of them. Azerbaijan, Code of the Azerbaijan Republic on Administrative Violations Article 129 stipulates that the brutal treatment of animal people resulting in their death or severe injury shall be punished with a fine. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Entonces, ¿qué se puede hacer con las plantas invasoras? El primer paso es la concienciación. Es fundamental reconocer las plantas invasoras y evitar plantarlas en su jardín. La Real Sociedad de Horticultura ha identificado varias plantas que son altamente invasivas en el Reino Unido, incluido el árbol del cielo o Ailanthus altissima, la doradilla o helecho de agua o Azolla filiculoides y el cotoneaster o Cotoneaster bajutus. Si encuentran plantas invasoras en su jardín, es fundamental tomar medidas para controlar su propagación. Además de controlar la proliferación de plantas invasoras, promover el crecimiento de plantas nativas es de suma importancia. Estos residentes locales pueden competir eficazmente con las especies invasoras y formar una defensa natural contra su propagación. Las plantas nativas se adaptan a las condiciones locales y desempeñan un papel vital en el apoyo a la vida silvestre local. También ayudan a restaurar hábitats que han sido dañados por plantas no invitadas. Una variedad de plantas comunes, como el acebo, la salvia, la lavanda y el romero, son muy beneficiosas para los polinizadores. Otro truco es utilizar mantillo alrededor de las plantas, que consiste básicamente en cubrir el suelo con materiales orgánicos como astillas de madera. Esta práctica bloquea la luz solar y hace que echar raíces sea un verdadero desafío para las plantas invasoras. Cuando combinas estas estrategias, estás utilizando un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para tratar las plantas no deseadas, todo sin recurrir a productos químicos. Por último, deshacerse cuidadosamente de las plantas y maleza no deseadas es fundamental para evitar su propagación. Esto incluye no permitir que florezcan y evitar arrojar residuos del jardín en espacios naturales o en el campo. El control de las plantas invasoras requiere un enfoque multifacético que incluya la comprensión de sus características, de sus patrones de propagación y del impacto en los ecosistemas. Es esencial promover el crecimiento de las plantas nativas que sustenten la vida silvestre local y contribuyan a la salud general de los ecosistemas. Al adoptar estas prácticas, podemos ayudar a garantizar la sostenibilidad del entorno natural para las generaciones venideras. We feed 56 billion land animals in the U.S. every year grains that we grow that could be fed to humans. 82% of starving children live in countries where food is grown to feed livestock animals. So we're taking food from starving women, children, and men because we want to feed livestock animals so we can eat their flesh and their secretions. Ed Winters, aka Earthling Ed, vegan. We don't want no war. We want to ask the Palestinian government to put their hands in the Israeli government's hands in order to reach peace resolve, to end this bloody conflict. And they must know that this is a popular demand in the two sides. Roni is Jewish and Maha is Palestinian, a resident of Gaza City in the Gaza Strip. These two heroic women
share an enduring friendship that has already withstood two wars in Gaza. And when they spoke, these women didn't speak of blame. They spoke only of how dialogue and nonviolence can end the pain that they both sides and both of them have experienced. Together, they give each other hope for a better future. We are tired of wars. We want to cry out and say, no, no more war. There are other ways. We want to live peacefully with our neighbors across the border. We want people to understand that war isn't getting us anywhere. Violence isn't getting us anywhere. We agree there is no military solution to the conflict, and that real peace resides not in the hands of the governments, but in the hands of the people, our hands. Here, peace and shalom. Oh, Gaza, please make peace, not war. Better near neighbors than relatives afar. Supreme Master Ching Hai, vegan. Apreciados espectadores, fue maravilloso tenerlos con nosotros hoy. Gracias. A continuación sigue una introducción al carnismo con la doctora Melanie Joy, vegana, parte 1 de 2. Que sus corazones florezcan con la belleza de la sabiduría de la naturaleza y que sus vidas se llenen de armonía y conexión con el mundo natural y con los demás. Precious viewers, it was wonderful having you with us today. Thank you. Up next is An Introduction to Carnism with Dr. Melanie Joy, vegan, part 1 of 2. May your hearts bloom with the beauty of nature's wisdom, and may your lives be filled with harmony and connection with the natural world and with one another. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/show. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/show. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/show. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/show.